esperar y no se le hizo. Tomás, guarda la que se trabó acá. Ahora sigue William. Ah, William, dale, William, el último, último. Bueno, ahora da vuelta la etiquetita. Ahí está todo el inventario de lo... lo que hay adentro de la bolsa. Está alargado nomás, ahí va. Sí, sí, con la cantidad. Ahí dice todo lo que va. Porque hay bolsas de esas que hay familias que tienen tres bolsas. Que están, si es grande la familia. Claro, sí. Además aquí faltaba, ¿viste? Sí, aquí está, ya. Ya se dan cuenta que... Pero es todo triplicado. Tres pantalones, tres camisas, tres bombas. Bueno, y si además que se ha dado, ¿viste? Hicimos un conjunto porque así la gente ve lo que se va ir dando y lo que hay para dar. Claro. Por lo menos tranquiliza un poco, que no está todo. Estamos dialogando con miembros de la Comisión de Emergencia Local sobre distintos aspectos de las ayudas que se están brindando a las personas damnificadas, también sobre los aspectos de la marcha de las viviendas que ya se han empezado a construir. Con ello vamos a dialogar entonces sobre el estado de esas ayudas en estos días. Presidente, con respecto a las viviendas, ¿es conveniente que el pueblo sepa cómo se está manejando, quién las está construyendo, de quién es la responsabilidad y en qué estado están? Bueno, en primer lugar quiero agradecer otra vez más la prensa, más de las veces que ha estado con nosotros. Bueno, las viviendas se está haciendo, la primera vivienda que se empezó fue el de familia Ribeiro, que está haciendo la Junta de Tranquera. Las seis viviendas que las agarró el ejército de Rivera, que ya empezaron ya. Y viene una gente de Rivera a empezar que van a hacer las viviendas en el abasto para gente que no tenían no tenían terrenos propios, que se le va a hacer en terrenos del abasto, que va a salir con luz y agua también, enfrente del abasto, que estaban marcadas, esas viviendas se iba a hacer, se le iba a dar personas que precisaban, que se le había prometido, pero en este momento se va a aprovechar a hacer las que le hagan falta para esta gente que se precisa en este momento. ¿Quiere decir que estas que van a ser construidas cerca del abasto, con mano de obra de quién van a ser? Bueno, y de la misma, todo lo que está de la comisión, ¿no? Todo lo que la gente ha aportado y lo que tiene la intendencia en plata que ha venido a Montevideo, todo eso son las del abasto, con gente de Rivera que viene de la intendencia. Vienen dos núcleos de gente para hacer esas viviendas. Me decía Martín que va a ser 5 y 5, 6 y 6 para hacer más breve la... mover la cosa. Hemos visto ayuda militar también. Sí, hay 12 militares que están con hay dos grupos de 6 que están haciendo las viviendas que empezaron a hacer ahí en la ruta 30 que están haciendo, se le entregó 6 viviendas a ellos, a los militares. O sea que esas viviendas de la ruta van a quedar en el mismo lugar donde tenían terreno las personas. Sí, porque esos son dueños, tienen su documento por eso, ¿no? Pero ahí la mayoría de la gente allí no tiene documento de los terrenos. Estaban allí, pero no tenían documento. Entonces, esa gente que no tiene documento se le va a dar en el abasto porque no hay otro lugar para ubicarlos, ¿eh? Y como teníamos marcado ya que se iba a hacer unas 15 viviendas que estaban marcadas, se va a aprovechar lo más urgente para hacerlas ahí. En la zona de La Palma y Lunarejo también se está trabajando. Bueno, en La Palma, no, en La Palma todavía no se empezó, porque según parece la mayoría de la gente de La Palma, la mayoría no tienen sus terrenos propios también. Los terrenos también viven porque, bueno, fulano me lo dio y así. Entonces eso se va a hablar con la gente para ver si también lo ubicamos ahí también, con que ya se consiguió un terreno que ya lo donó una persona de La Palma, le dieron a una persona para hacer acá en el pueblo, que lo van a hacer
a esa, a la última que falleció, que es a la, a los hijos, esa persona ya tiene su terreno que se le va a hacer la vivienda adentro del pueblo acá, ¿eh? Y lo demás va a ser todo en el abasto, así que se lo hace los terrenos. Pasamos a charlar con William Ferrón, secretario de esta comisión y también secretario de la Junta. Hoy se está entregando varias ayudas en comestibles y en abrigos, en ropas, a casi todos los damnificados. William, ¿podríamos detallar en primer lugar qué integra la, la canasta de comestibles y qué integra el conjunto de ropas? Bueno, la canasta de comestibles nosotros ya tenemos preparados para la gente que vino de afuera, o sea, la gente de La Palma, Lunarejo, Bola de Oro y algunos acá de Ruta 30. O sea, no, todavía no tenemos todas las canastas de comestibles preparadas. Pero la canasta consta cada uno de 5 kilos de fideo, 2 kilos de yerba, 2 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de galletita, 2 kilos de polenta, 2 kilos de harina, 2 litros de aceite, 2 kilos de poroto y 1 kilo de leche en polvo. Aparte de eso quería resaltar que esto es lo que estamos entregando en el día de hoy, pero ya se han entregado canastas de comestibles prácticamente iguales a estas que estamos mencionando en este momento. Es conveniente dejar establecido que las canastas se están entregando sobre todo a aquellas personas que no almuerzan con los alimentos preparados por la comisión, ¿es así? Exactamente, la comisión está entregando comestibles a la gente que no come acá, digamos así, en la ex escuela agraria. Tenemos gente alojada también en el local del viejo liceo, ¿verdad? Exactamente, allí en el local están alojados los militares que están construyendo las viviendas en Ruta 30. Bueno, vamos a detallar entonces la nómina principal de damnificados, de las familias damnificadas, a los cuales se les va a entregar en el día de hoy estas importantes entregas. Bueno, nosotros cada familia la numeramos con un número porque a cada familia le hicimos, aparte de los comestibles, una bolsa o dos o tres bolsas de ropas, todo de acuerdo al núcleo familiar. Hay que dejar constancia que a cada persona de cada núcleo familiar se le va a entregar tres mudas de ropas completas, tanto desde los calcetines hasta buzos, camperas, camisetas, equipos deportivos, ropa interior, o sea, vaqueros, pantalones, camisas. Algo de calzado también. Calzado también. Y otra cosa importante, nosotros ya hemos repartido frazadas para la gran mayoría que estaban precisando frazadas en un primer momento. Y en el día de hoy ya tenemos todo preparado, vamos a entregar acolchados, ¿tá? Y frazadas para la gente que no se había entregado frazada, o sea, lógicamente no se les entregó porque no estaban precisando en ese momento, porque se habían quedado en casa de familiares o algún otro motivo que no las precisaban. Pero en el día de hoy, cada integrante de cada núcleo familiar va a quedar con una frazada y un acolchado. Si es matrimonio, es un acolchado de dos plazas y una frazada de dos plazas. En cuanto a los colchones, ¿cómo se va a emplear la ayuda? Bueno, colchones también se repartieron para la gente que estaba precisando en el momento. Podemos decir que tenemos un stock de colchones que va a ser entregado prácticamente cuando se les entregue la casa, ¿no? O sea, cuando tengan un lugar donde ponerlo. Claro, lógicamente, frazadas también. Tenemos un stock de frazadas nuevas, porque ahora les estamos entregando a la gente, porque hay mucha gente que está en casa de familiares, hay mucha gente que está, digamos, en carpas así. Lógicamente no le podemos entregar una frazada nueva, un colchón nuevo, porque sabemos que enseguida va a quedar en mal estado. Entonces tenemos un stock de frazadas nuevas que va a ser entregado cuando se le entregue la vivienda. Incluso es bueno reiterar que cuando se le entregue la vivienda se le va a entregar más ropa, seguro que ahí es bastante grande, ¿verdad? Exactamente, como ustedes han podido apreciar, acá hay un stock de ropa. Ayer estábamos comentando con todos los colaboradores que a pesar de que se han preparado prácticamente 32 canastas de ropas, con bastante ropa, las parteleras parece que no baja la ropa, parece que está siempre lo mismo y además, como ustedes han podido filmar en el depósito, digamos así, hay un prácticamente medio centenar de bolsas de ropa que falta clasificar todavía. Vamos a la nómina entonces. Bueno, la nómina de personas, con el número uno tenemos a Genesía Costa Ribeiro. Esta es una familia grande que está alojada acá en la escuela agraria. Consta de 11 personas, o sea que están alojados acá. Después el número dos tenemos a María Luisa Abreu.
que esta es una familia que consta de 8 integrantes. Después con el número 3, Ángela González, esta es una señora sola, una señora de 70 años que vivía sola. Después con el número 4, Adán Máximo García, tiene un núcleo familiar de 4 personas. Después con el número 5, Clodomiro Correa, esta es otra persona que está alojada acá también en la escuela agraria. Consta de 4 personas, es el núcleo familiar de él. Después el señor Santos Bravo, consta de 5 personas el núcleo familiar de él. Después tenemos el número 7, el señor Odilon Ribeiro. Este es otro señor que está solo, un señor de 70 años. Este también está alojado en el Liceo Viejo. Es otra persona que está alojada ahí. Después con el número 8, Florindo Correa, que tiene un núcleo familiar de 4 personas. Número 9, el señor Cupertino Barbosa. Son 3 integran el núcleo familiar. El número 10, el señor Tito Machado, este no tuvimos ningún contacto con él porque parece que vive en Montevideo. El número 11, Arnoldo Correa, es él y la señora. El número 12, Juan Antonio Sandín, es él y la señora también. Después tenemos el número 13, a la señora Ramona Correa, es una viuda que tiene 7 integrantes del núcleo familiar de ella. El número 14, Neri Sandín, son 2 integrantes del núcleo familiar, él y la señora. El número 15, Julio Sandín, también es él y la señora, 2 integrantes. El número 16, José Luis Barreto, este fue uno de los que tuvo el accidente de tránsito, o sea que venía en la carretera. Tiene un núcleo familiar de 5 personas, pero esto la comisión le ha dado un poco de comestibles, le ha facilitado un poco de ropa también porque, o sea, por el accidente que tuvo no ha podido trabajar. Después tenemos... La mujer ha estado permanente ayudando. Sí, eso es digno destacarlo, la señora de él, desde que nos mudamos acá para la escuela agraria, ha estado permanentemente trabajando prácticamente todo el día acá, junto a nosotros. Y Tayair Lobato, este también fue el que venía en el accidente de tránsito, es él y la señora, también se le ha dado comestibles y ropa. Jorge González, este tiene un núcleo familiar de 4 personas. Después el señor Ever Pérez Pintos, tiene un núcleo familiar de 7 personas, pero se le ha dado solamente comestibles porque este es un señor que vive en Paso de los Toros. Lógicamente allí tiene ahora a 2 hijos de él que están trabajando allí, están haciendo limpiezas en donde se cayó la casa, ¿no? Con el número 20 tenemos a Marina Ribeiro, acá son 5 integrantes del núcleo familiar. Esta señora ya se le está haciendo la casa por parte de personal de la Junta Local. Es allí en Ruta 30, pasando la entrada de Sausal. Número 21, tenemos a la señora Amanda Pintos, que acá la tengo a solo ella, es el núcleo familiar. Número 22, Juan Machado Ayala. Este fue el señor que se le murió a la señora Marina Leites en la Bola de Oro. Núcleo familiar ahora es él y 2 hijos. Después el número 23, Pedro González. Este también es de la Bola de Oro. Y son 3 personas el núcleo familiar. Bueno, con el número 22 tenemos al señor Juan Machado Ayala, que fue el que le falleció la señora. Está ubicado allá en la Bola de Oro. El núcleo familiar de él es él y 2 pequeños. Con el número 23 tenemos al señor Pedro González, que también es de allá de la Bola de Oro. Su núcleo familiar está integrado por 3 personas. Con el número 24 tenemos a la familia Mareco. Acá tenemos, son 6 personas que integran este núcleo familiar. Esta familia fue de las que fallecieron 2 allá en el Lunarejo. Y los chiquilines están medio repartidos, un poco por La Palma, otro poco acá por Tranqueras. Pero se les ha llevado comestible a los de La Palma, se les ha llevado a los que están acá en Tranqueras, se les ha dado ropa, colchón, frazada también. Con el número 25 tenemos al señor Juan Pedro Dos Santos. El núcleo familiar de él son 2 personas. Con el número 26 tenemos al señor Pedro Rodríguez. Este es un señor de allá del Lunarejo también, en donde fallecieron las 2 personas que fallecieron allá. El núcleo familiar de él son 3 personas. Con el número 27 tenemos a José María Duarte, que era el dueño de un ranchito que había allí en la entrada de camino a Rincón de Moraes. Con el número 28 tenemos al señor Getulio Moraes.
que contiene un núcleo familiar de 5 personas. Y bueno, y con eso terminamos acá la lista. Lógicamente que hay más damnificados. Tenemos al señor Winch también de Camino Sindicato, que no lo tenemos acá en la lista. Tenemos al señor Barreneche también, de Sausal. Tenemos la... Tenemos a la señora Cardoso de Sausal. Después tenemos a una señora que sabemos el apodo de él, que... Potota Pinto, es la que te afigura. Potota Pinto, que recién hoy se hizo presente acá la, ante la comisión. Y tenemos al señor Vitorino también ahí de Sausal, que se fue a hacer una inspección a la casa de él, donde están solamente las chapas, se le llevó el viento. Pasamos ahora al tesorero porque sabemos que se siguen recibiendo ayuda, algunas ya hemos detallado a través de nuestro canal y toda la prensa lo ha difundido, pero en los últimos días han habido ayuda y siempre son importantes. Vamos a destacar entonces estas últimas. Justamente para nosotros es muy importante que a través de la prensa se sepan las donaciones que han llegado, porque son gente que está aportando de forma muy significativa. Nosotros en la última oportunidad que tuvimos de estar con ustedes, ha sido mención de la donación de 867 pesos que hizo la Liga de Fútbol a través de un espectáculo que hizo. Después de eso, vino de Minas de Corrales, una delegación que vino a traer unas cajas de donaciones, también nos trajo en efectivo 3.071 pesos. Ya a partir de ahí, ya el fondito empezó a nutrirse como para pagar una serie de cuentas que casualmente esta semana las pusimos al día. Las más importantes, como la cuenta de carnicería, panadería, y bueno, no tengo el detalle acá de los pagados. Hubieron después de eso donaciones anónimas, 400 pesos y un cheque de 300 que nos hizo llegar el vecino Juan Viera. El grupo de vecinos Bebir 2, a través del espectáculo bailable que hizo con la colaboración de las orquestas Mogambo de Artigas y Revelación de aquí de Tranqueras, les dejó un beneficio líquido que ya nos depositaron en nuestra cuenta de 3.258 pesos. El señor Juan Carlos López Pintos, a través de una campaña que se hizo en el local Los Ranchos, hizo un depósito en nuestra cuenta de 3.600 pesos. De Tacuarembó, un traspaso de fondos de tienda de Casa La Linterna y Casa Diocesana, de 150 pesos. El club con los mismos colores de aquí de Tranqueras hizo en el estadio el domingo pasado un espectáculo de fútbol que dejó un remanente líquido de 700 pesos. Y el último ingreso que hizo a la cuenta fue una partida muy significativa de la Asociación de Bancarios del Uruguay. AEBU contribuyó con 5.000 pesos que tienen que ser destinados a la compra de materiales. Con eso, deduciendo los pagos que hemos a través, una vez que tuvimos condiciones de poder empezar a pagar lo que estaba pendiente, el saldo que nos queda está depositado en una cuenta bancaria en el Banco de la República y está a la orden de los 5 integrantes, pero los retiros en forma conjunta. O sea, el depósito cualquiera lo puede hacer, tanto el depositante como uno de la comisión, pero el retiro, una vez que la comisión autoriza, solamente con 2 firmas de cualquiera de nosotros se puede efectuar. Creo que en materia de tesorería, bueno, los futuros ingresos estaría pendiente. La criolla del 19 de junio que organiza la agrupación Wenceslao Varela, y después todavía están pendientes una serie de partidas prometidas por algunos clubes de Leones, de otros lugares del país que ya nos han prometido, pero como ven, con lo que ya hemos recibido y con los gastos que tenemos da para estar al día, llevar al día las cuentas, y nos da para tener como fondo de previsión de emergencia la disponibilidad esta que tenemos en efectivo, que en su momento puede llegar a ser demasiado importante. Por tesorería, salvo alguna pregunta de parte de la prensa, nos... Bien, por el momento sería eso y vamos a seguir de cerca. Por supuesto, las próximas ayudas que sigan llegando las iremos difundiendo con mucho gusto. Presidente, usted recién hablaba de que el vecino Barreto, por ejemplo, es un... además de damnificado, es colaborador. Pero hemos visto mucha gente trabajando acá. Me gustaría que usted destacara un poco esa parte. Hay un lote de señoras, de vecinos de aquí que han colaborado permanente con nosotros, igual que hombres que han venido, ¿no? A colaborar permanente. Pero destacado, por ejemplo, la señora de Barreto que viene de las viviendas. El otro día le hacía reconocer una señora que nos hacía una pregunta, que la gente comía acá. Nosotros, por ejemplo, le hacemos comida a la gente que se hace, los que están ahí.
pero la gente que trabaja acá tiene que comer acá, porque no va a ir a las viviendas allá afuera, ir a comer, trabaja honorariamente colaborando con nosotros, y que no se le dé comida, que va a ir a comer en las casas y volver, me parece que... Sería bueno, ya que tocó ese tema, que todo vecino que quiera interiorizarse de todo lo que se está haciendo acá se acercara a comprobarlo. Sí, bienvenido sea, todo vecino que quiera aportar, que quiera venir, igual los vecinos que quieran venir a mirar lo que hay, que vengan a mirar lo que hay, porque hay gente, por ejemplo, que dice, no, las cosas no son así, hay comentarios, ¿no? Pero los comentarios, ¿no? Así que esperamos que venga el pueblo a mirar las cosas que se está haciendo, ¿no? Muy bien, les agradecemos a ustedes y vamos a seguir de cerca, como decíamos, esta tarea de la comisión.